Humberto La Chiquita González, una función que tuvo a la gente al fila de la butaca, la primera de Chiquita González Boxing. ¿Cómo fue el análisis de esta función para ti? Fue unas peleas muy buenas, todas muy buenas. Fue una función de primera calidad. ¿Cuántas funciones más veremos con Chiquita González Boxing aquí? No, falta, empezamos el año, vamos a ir cada mes, así que vamos a estar allá haciendo diferentes funciones, pero vamos a estar siempre en Ciudad Neza, Cerro Marbet. Oye, importante empezar con el pie derecho esta velada boxística aquí, ¿no? Como siempre, es que la gente ya sabe qué tipo de peleas hay, por eso la gente viene, porque hay buenas peleas. Oye, la gente siempre le responde mucho mejor que en otras empresas, ¿no? Quizá que no lleva tanta gente. Pero porque son buenas peleas, por eso la gente viene. Además, es un ambiente familiar el que se vive. Sí. Toda la gente, todo aquí en esa para el mundo, aquí todos en esa. ¿Para cuándo viene la próxima función? Ya, mes y medio. Perfecto, aquí en esa. Perfecto, les agradezco mucho tus palabras. Y nada más por último, dinos, ¿cómo viste al elegante Martínez? Muy bien, se dio bien porque lo agarró, papá, y se acabó. No hizo chance de nada. ¿Le miras mucho futuro como campeón? Sí, ahí se vio, que se cuide, porque sigue peleas más fuertes, más duras, así que le eche más ganas. Humberto, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. Gracias. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.